Hola, buenos días. Los saludo desde un lugar maravilloso. Estoy en el espacio de mi querida amiga Olga Medina, compartiendo con ella. Estos días han sido muy deliciosos y deseo agradecerle a la vida por estar aquí hoy, de verdad. Hoy parto para Barcelona. Hoy me voy hacia Barcelona y les tengo un temita muy bueno. La causa del sufrimiento es todo un descubrimiento. Y es que para poder descubrir cuál es la causa del sufrimiento no necesitamos estudiar mucho, ni ir a la universidad, ni tener posgrados, ni nada. Todos los días nosotros estamos sufriendo por alguna cosita, por alguna cosita. A veces chiquitica y a veces que para nosotros es muy grande. Y finalmente, sea lo que sea, por lo que esté sufriendo, que sea muy chiquitico o muy grande, la causa es la misma. La causa del sufrimiento es no aceptar lo que está pasando. Es la no aceptación de lo que está pasando. Entonces le preguntan a uno, ¿y yo cómo no voy a sufrir? ¿Y yo cómo no me voy a sentir mal? ¿Y yo cómo no voy a estar preocupado? ¿Y yo cómo? Y es como si ese cómo estuviera justificando la razón y de hecho le estuviéramos dando un valor a sufrir. Y vuelvo y pregunto, porque ya he preguntado varias veces, si las personas arreglan algo sufriendo, me gustaría que me contaran que han podido resolver sufriendo. Un día, un maestro le cuenta a sus discípulos una historia, un chiste. Cuando lo cuenta la primera vez, todos se ríen. Cuando la cuenta la segunda vez, más poquitos se ríen. Cuando lo cuenta la tercera vez, algunos por educación sonríen. Y cuando lo cuenta la cuarta vez, ya nadie se ríe. Entonces él pregunta a la cuarta vez, ¿por qué no se ríen de mi chiste si la primera vez rieron todos? Y uno de ellos le dijo, maestro, es que lo has contado cuatro veces. Y él preguntó, entonces, ¿por qué con los recuerdos que nos generan sufrimiento, cada que los recordamos y los contamos, volvemos a sufrir de la misma manera que cuando sucedieron? La causa del sufrimiento es no aceptar lo que está pasando. La pregunta hoy es, si tú puedes cambiar lo que está pasando fuera de ti, pues anda, cámbialo. Si no lo puedes cambiar y estás sufriendo, quiere decir que el único cambio que puedes hacer es en tu interior. Lo que está pasando afuera con tu sufrimiento no va a cambiar. Sin embargo, tu sufrimiento sí va a cambiar muchas cosas dentro de ti. Te va a quitar la paz interior, te va a dañar la salud, te va a dañar las relaciones. ¿Cuántas veces peleamos con nuestros hijos, especialmente porque no hacen las cosas como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos? ¿Cuántas veces hay una pelea con un hijo porque sencillamente no se viste como yo quiero, o como yo creo que se debe vestir, o porque me parece que va mal vestido? Y mi pregunta es, ¿de verdad vale la pena? ¿De verdad vale la pena? Porque ahí es pena. Es mucha pena, no es alegría, es pena. Dañar una relación con un hijo porque va a ir al colegio, a la universidad, no sé, porque se quiere ir con el blue jean sucio, o porque se compró unos blue jeans rotos, o porque esa camiseta te la pusiste la semana pasada, o porque no me gusta que seas novio de esa muchacha cuando a él le encanta la muchacha, o porque no me gusta que seas novio. Yo tengo en este momento. Tengo en este momento una amiga que entró en un estado severo de depresión con un síndrome de pánico porque su hija terminó el noviazgo con el novio que ella quería que se casara, con el chico que a ella le parecía perfecto, intelectual, correcto, maravilloso, y en este momento está con un muchacho que para ella a la hija no le conviene. Entró en síndrome de pánico y no quiere decir que es que el otro muchacho, el que no le gusta a la mamá, sea malo o bueno, porque no hay bueno ni malo, sino que no es como la mamá quiere. Entonces está enojada con la hija, está medicada. En serio, ese es el verdadero egoísmo. El egoísmo no es amarme yo, el egoísmo no es pensar en mí, el egoísmo no es cuidarme yo, eso es autoestima. El egoísmo es querer cambiar a los demás. Querer que los demás hagan lo que yo quiera para poder ser feliz, escudado detrás de una máscara de es que yo quiero lo mejor para mis hijos,
es que yo quiero lo mejor para ti y lo mejor para ti es lo que yo creo que es lo mejor. El problema es que como yo no sé tú qué viniste a aprender en esta vida, yo solo te puedo dar lo mejor de mí, yo solo te puedo dar el mejor ejemplo, yo solo te puedo demostrar que yo me amo para que a través del amor que tú ves en mí, tú aprendas a amarte. No somos los mejores referentes con seguridad para decirle a nuestros hijos y para decirle al entorno qué tiene que hacer. Por eso el único trabajo que podemos hacer es transformarnos a nosotros mismos. Esa es la invitación, el gran descubrimiento, la causa del sufrimiento es no aceptar lo que está pasando fuera de ti. Tú no puedes cambiar lo que está pasando fuera, así sufras mucho. Lo único que puedes hacer es dañar las relaciones, enfermarte, hacer de tu vida una batalla campal. Cada que te ves con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, generar mala energía y generar un ambiente de mucha hostilidad, eso sí que lo puedes hacer. Si trabajas en ti, tendrás la capacidad de mirarte a ti, de preguntarte qué necesito aprender de esta situación y muchas veces es respetar las decisiones de los demás. Y de verdad que les aseguro, no tiene sentido por todas las cosas que peleamos y por todas las cosas que generamos mal ambiente en nuestro entorno. De verdad que no tiene sentido. Amar, vivir desde el corazón, amarnos a nosotros, amar a los demás y entregar en todo momento lo mejor de nosotros, nuestra alegría, nuestro amor y nuestra felicidad. Como dice Marilo López, habla cuando tus palabras sean más hermosas que el silencio. Que seamos nosotros amor. Y de verdad, deja de pelear por ese blue jean roto. Deja de pelear por ese blue jean sucio. Déjalo que se ponga la misma camiseta. Como a veces alguien me decía, yo me acuerdo que me decía una vez, oíste, vos no te pusiste esa blusa la semana pasada. Y yo decía, ah, lo que pasa es que es mía. Como no es prestada, me la puedo poner toda la vez que quiera. No importa. Dejemos de pensar tanto qué va a decir la gente si tienes el blue jean sucio. ¿Qué va a decir la gente si te pusiste la misma blusa de ayer? Es que es tu blusa. ¿Qué va a decir la gente? Y encima de eso, queremos imponerle a los demás eso. Y para terminar, una historia, porque me encantan las historias. Un lunes me llamó una señora muy angustiada. Te necesito urgente, así como que me voy a morir. La llamé. ¿Qué te pasó? Gloria, es que ayer hice algo horrible. ¿Qué pasó? Es que te acuerdas que yo he tenido muchas dificultades con mi hija, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo te parece que era que ya no quería ir a misa ayer domingo? Entonces empezamos a discutir, ella no quería ir a misa, y yo cogí, le pegué una cachetada y le reventé la cara, la boca, porque no quería ir a misa y me contestó. Y yo le dije, ¿y por qué estás angustiada? Y me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo no me voy a angustiar si le reventé la boca? Dios debe estar feliz porque le pegaste a tu hija para que vaya y lo busque en una iglesia. Qué bueno renunciar a querer que los demás hagan lo que queremos. Ir a misa, ejercer o en ejercer, no nos va a hacer más buenos o más malos. Simplemente es una decisión que cada uno puede tomar y lo que realmente forma a nuestros hijos es nuestro ejemplo y nuestro amor. A punto de garrote, a punto de agresión y a punto de rabia, no les podemos decir que vayan y busquen a Dios, porque antes cada vez les decimos más que Él no está ahí, porque Él está en el amor, en la comprensión y en el respeto. Que tengan un feliz, maravilloso y bendecido miércoles. Un abrazo gigante para todos. Recuerden, se descubrió la causa del sufrimiento, no aceptar lo que está pasando afuera. Y lo único que podemos hacer es transformarnos a nosotros mismos. Chao.